Sabies que moros i cristians és també el nom d'un plat a Canàries. Es cuinen arròs i fèsols per separat i finalment es barregen junts. Què tal? Benvinguts un any més al nostre programa de Moros i Cristians de l'Alacantí Televisió. I com sempre estem molt contents de rebre-los així, a la que és la seva casa. També moltes gràcies per deixar-nos entrar a casa seva per a parlar una miqueta de Moros i Cristians. El programa d'avui, sobretot, és un reconeixement i un agraïment a moltes persones que s'encarreguen de que tot funcioni bé. En els Moros i Cristians o en qualsevol altra festa que es fa al carrer és important tindre unes mesures de seguretat mínimes. I per això avui han convidat a una de les persones que més treballa per aquesta qüestió i a la qual segur que tots estarem molt agraïts en quan ens mostri una miqueta quina és la seva tasca, quina és la seva feina. José Ramón Segura, de Membre Protecció Civil, que tal? Benvingut, bona nit. Bueno, com és la primera vegada que vens a la tele, nosaltres estem molt contents i te ho agraïm moltíssim. Gràcies a vosaltres per invitar-me. Obrim foc, millor sempre, com és tradició en el nostre programa. Des de quan formes part de Protecció Civil i fins ara quina és la teua tasca, quina és la teua feina que ves desenvolupant? Bueno, pues yo estoy en Protección Civil desde hace 10 años ya. Primero como voluntario, luego pasé a ser jefe de equipo y bueno, luego pues me nombraron jefe de la agrupación de mi pueblo, de Mutxamel. Bueno, en el teu cas, tu eres de Mutxamel, però bueno, que col·laboreu a tot arreu, pràcticament tota la comarca, inclús fora de la comarca, com en altres grans poblacions, on es requereix la vostra presència. Sí, sí, nosotros hasta ahora hacemos servicios y colaboramos tanto con Protección Civil de Alicante, de Villena, de Elche, de Campello, San Vicente. Hacemos servicios en Busó, puesto que no tienen protección civil, hacemos también allí. Hemos ido a Torremanzana, que tampoco hay agrupación de protección civil. Nos movemos allá donde nos llaman. Una cuestión importante, vosotros siempre esteu fent cursillos, vos esteu preparant, pero sou voluntaris. Diguem que, sí. Que no rebeu cap sou d'això. Nada. Nosotros somos voluntarios, sin ánimo de lucro, no cobramos nada, eso es importante, y te agradezco de que me dé la oportunidad de decirlo aquí para que la gente lo sepa. O sea, no cobramos nada, la pregunta que nos hacen siempre, tú eres de Protección Civil, pero ¿qué cobras? No cobramos nada, lo hacemos porque nos gusta. Y bueno, el tema de formación, sí, nos formamos continuamente. Yo aparte soy instructor en primeros auxilios. Luego pues tenemos muchos colaboradores que colaboran con nosotros, hacemos cursillos de extinción de incendios, búsqueda y rescate de personas que se pierden. Tenemos un amplio abanico en tema de formación. Bueno, como digo el dit, allá donde está el cos está el perill, ¿no? Y ahí esteu vosotros para intentar minimizar el perill o las posibles consecuencias. Sobre todo prevenir y si pasa, pues saber reaccionar y saber lo que tenemos que hacer. Bé, com han dit al començament del programa, no només és un reconeixement, també hi ha un agraïment a la vostra tasca, sinó també és una manera de divulgació i que la gent tingui en compte quines són aquelles qüestions a tindre en compte sempre que celebra una festa, un acte públic al carrer, en el nostre cas, com són els moros i cristians. Quina és la teua experiència fins ara i quins són els moments més perillosos, per dir-ho d'alguna manera, en els que vosaltres sempre esteu presents? Posem moros i cristians. Sí, jo, per exemple, te puc hablar allí en Mutxamel, pues uno de los servicios que más precaución tenemos, por ejemplo, sería la presentación de capitanes, puesto que se hace en un recinto abierto, pero es un recinto cerrado. Por lo tanto, tenemos que hacer mucho hincapié en el tema de la salida de emergencia. Ahí se junta mucha gente, mucha aglomeración de gente, y lo que procuramos nosotros es pues
cubrir un poco el tema de los fuegos que hay durante el acto. Hay mucha vegetación, intentamos, aparte de que normalmente suele venir bomberos también, para nosotros les ayudamos, tenemos también una cuba de agua por si acaso tenemos que cubrir por fuera o algo. Luego el tema de que hayan extintores en la zona, en el escenario, para que no pueda ocurrir nada, y sobre todo las salidas de emergencia. Las salidas de emergencia, allí normalmente hay vigilancia privada, entonces nos aseguramos de que los vigilantes en ningún momento cierren las puertas con candado, para que en cualquier momento la gente pueda salir. El tener también cuidado de que la gente no se siente en las escaleras, por si hay que salir, que no se tropiecen por las escaleras. Y bueno, pues guiar un poco a la gente en caso de que pase algo. Afortunadamente nunca ha pasado nada y esperemos que no pase, pero bueno. Luego tenemos también el tema de ambulancia, cubrimos sobre todo el tema sanitario, pues si pasase algo, pues siempre tenemos el apoyo de una ambulancia para cualquier cosa que pueda. Es muy frecuente, sobre todo en aglomeraciones de mucha gente, que siempre algún le done, pues no sé, una lipotimia. Sí, sí, eso o, es lo que solemos tener. O que se emporte, ¿no? Sí, sí, sí. El portat per la emoción del momento, sí. Que algún le puse incluso la tensión, tenga un chicotet de baío, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí esteu siempre vosotros. Lo que no tengo muy claro es, ¿vosotros actueu directamente o feu d'intermediari para que actúen a tres personas? En el caso de, por ejemplo, pues un accidente en el cual puede ser ni a un traumatisme, ¿vosotros sou es que tracteu en primer lugar a esa persona o quirdeu directamente a la ambulancia? Hacemos las dos cosas. Tratamos, tenemos formación en primeros auxilios y como estamos ahí, somos primeros intervinientes. Entonces, nosotros lo que hacemos es que actuamos sobre el problema que haya y al mismo tiempo avisamos, lógicamente, para que cuanto antes, dependiendo de la gravedad, que venga un tipo de ambulancia u otro. La actualidad, no sé si podrías decirme un número aproximado de gente que esteu ficats en Protección Civil así en la comarca de la Alacantí, la provincia de Alacant. Yo te puedo decir, por ejemplo, en Muchamier ahora mismo actualmente somos 13, en Alicante creo que son 40 o 50, en Elche exactamente igual, sobre los 50. No sabía decirte, en el Campello, que estuve el otro día en contacto con ellos, me dijeron que sobre los 30, somos mucha gente. Tiene que ver también en el número de habitantes. Claro, claro, sí. Nuevamente. La relación. Sí, sí, sí. Sí. Y sobre todo, bueno, ahora que ve el bon temps, a la gente le agradece ir al carrer, fese dos copetes. El tema del alcohol también en la festa está muy presente y por lo tanto que tratarlo mucho. Sí. Sí, 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 es bastante, es bastante, el tema de las intoxicaciones etílicas y cada vez sobre gente más joven, es un problema bastante, y nos encontramos muchos casos de esos. ¿Ni hay una evolución en el número de gente que patís esas consecuencias a lo largo de estos años, cada vuelta mes o cada vuelta mes? Sí, yo me he dado cuenta de que cada vez hay incluso gente más joven, yo digo que muy joven, muy joven. Estamos hablando de con 13, 14 años y tener una intoxicación etílica, vamos, pero que no la he tenido ni yo en mis tiempos. En realidad, bueno, ¿quién son esos primeros auxilios o qué es lo que quería que hacer? Suposem que no hi ha ningú de Protecció Civil i ens trobem amb un problema, una persona que pot ser una intoxicació etílica o s'ha caigut, s'ha fet mal, un genoll, un esguince. Quines són les coses que hauria de fer aquesta persona per a tractar de manera immediata a aquest possible accident? Bueno, nosotros tenemos un protocolo, sobre todo en el tema sanitario, hablamos de... Nosotros le decimos el PAS, que es proteger, alertar y socorrer, ¿vale? Primero protegemos a la persona en sí y nos protegemos nosotros, evidentemente. Luego alertamos, llamamos por teléfono, todos sabemos, al 112, y ahí ya pues damos conocimiento del problema que hay y luego pues dentro de nuestros conocimientos intentamos socorrer. Dentro de, ya te digo, de nuestros conocimientos, ya depende de cada uno el tema de... No anem a fer-ho aquí perquè no tenim més mitjans ara per fer-ho, però bueno, tot el món està pensant en el boca a boca o en la reanimació cardiopulmonar. Vosaltres feu cursillos també per a totes aquelles persones que vulguin aprendre. Además, ya te digo que yo como instructor a mi agrupación la formo yo y a otras agrupaciones también les he dado formación yo. Y sí, enseñamos pues eso, lo que es la RCP, el tema de atragantamiento, heridas, lipotimias, todo lo relacionado con eso.
con lo que nos podemos encontrar en la calle en un caso de en un caso de estos de aglomeración de gente y quemaduras también. O sea que... Es un tema molt, molt ocurrent también el tema de la pólvora, molt present en, uh-huh. En les nostres terres, sobretot sempre que hi ha un alardo, la guerrilla, com n'hi ha que actuar en aquestes situacions? O com heu tingut que actuar realment en alguna d'extrema gravetat, en alguna situació per igual? Jo, les vegades que he estat, o sea, que allí, per exemple, on jo soy, afortunadament no hem tenido... Lo que pasa es que, claro, ahí en el tema de los tiroteos, por ley tiene que haber una ambulancia con un médico. Hemos tenido algún caso, sí, para que recuerdo, algún caso, pero nada, muy leve, y lo que hemos cogido a la persona y directamente la hemos trasladado a la ambulancia, y ha habido un médico que ya ha empezado, ya le ha hecho las curas que ha tenido que hacerle y ha valorado lo que había que hacer. Nosotros lo que nos fijamos sobre todo es en las personas que están tirando. ¿Vale? Nosotros normalmente estamos por allí, hacemos acto de presencia y vamos controlando a la gente que va tirando. En el momento que viésemos a alguno que lo vemos con un poquito de unas copas de más, que veamos que no está en condiciones de tirar, enseguida damos notificación a policía o guardia civil, que suelen estar allí con nosotros, y se encargan de tirarlo fuera, evidentemente. Retirándole, por supuesto, tanto la gandimplora de pólvora como el alcabuz. Lo que no tinc molt clar és qui demana els vostres serveis, directament el que podria ser la Junta Festera, l'Ajuntament, les comparses particularment, qui és el que reclama els vostres serveis en aquests casos? Normalmente a nosotros desde el Ayuntamiento. Uh-huh. ¿Vale? En este caso la Comisión de Fiestas es la que solicita la presencia de Protección Civil. Uh-huh. Y a mí personalmente me llama la policía local de Mutxamel. Eso en el caso. Como han dicho, bueno, un tema muy importante o que a nosotros nos queda siempre muy la atención es la presencia tanto en xarxes socials como en todo el aspecto informático de la web. Vosotros tenéis una página de Protección Civil en el vostre cas de Mutxamel, como en otras de la comarca de l'Alacantí. Pues dila, pero así para que nuestros televidentes puguen también acceder allí y saber quiénes son todos esos ejercicios que feu, todas esas propuestas que feu, porque aquí lo importante siempre es previndre, ¿no? Sí, claro, bueno. Por supuesto. Además estamos metidos en todas las redes sociales, tanto Twitter, Facebook y luego la página web que tenemos. Uh-huh. En aquestes persones que, bueno, com ja has dit, sou voluntaris, cada uno té la seva feina, es dedica a altres coses, però, bueno, quantes hores dedica uno a Protecció Civil al cap d'una setmana? Normalmente lo que puede, a veces incluso más de lo que puede, pero bueno, siendo gente como somos que nos gusta mucho esto, a veces sí que quitamos demasiado tiempo a nuestras familias. Las cuales también quiero agradecer sobre todo a las familias, a nuestras familias, que son las que cargan un poco con el peso de Protección Civil, ¿no? Porque son las que cuando nosotros nos vamos de servicio no podemos estar con ellos y sobre todo es siempre cuando son días festivos. Mayormente es caps de semana, ¿no? Mayormente. Sí. A tres aspectos de Protección Civil, como ya he dicho, que es la formación, no només, però també veig que, bueno, si tenim uns cascos per al tema pirotècnic, anem sempre protegits, és un tema en el que hi ha que averiguar molt i estudiar molt. Sí, lo que pasa es que nosotros no estamos en primera línea. Esto es más que nada pues para prevenir, si a lo mejor algún día estamos más cerca de lo que... Pero bueno, estos cascos más que nada no son para meternos en el tema de pirotécnico ni nada, pero los tenemos porque en alguna ocasión pues sí que hemos tenido que entrar en algún sitio con el tema de escombros, sí que entramos protegidos. Siempre, lo primero siempre, antes de entrar a un puesto, es... Sí, sí, sí. Aquí sobre todo nuestra protección, sobre todo. No hay héroes, no hay John Wayne, uno va per soler... A pecho descubierto con un legionari. No, vamos, por lo menos yo en mi agrupación no lo permito.
Pero sí que está ese reconocimiento por parte de toda la sociedad y en este caso de la comunidad festera cap a vosotros, ¿no? Supongo que también estaré muy presentes y siempre seré un bienvenido en todas las asociaciones festeres. Heu tingut molts reconeixements per part de comissions de festes, juntes festeres, no només de monos i cristians, no? Sí, también pues, nos han reconocido en actos deportivos que se han hecho. Nuevamente sí que reconoce, a veces menos de lo que nos gustaría. No estamos aquí porque nos den la palmadita a la espalda, pero bueno, siempre es bueno de que reconozcan y digan, oye, pues gracias por hacerlo, gracias por estar aquí. No cobreu, pero sí que teniu una asignación económica para poder portar endavant todo el material. Hay una partida presupuestaria que el ayuntamiento destina a la agrupación para el tema de pues, material, vehículo, vestuario. No només els ajuntaments són els que col·laboren en Protecció Civil o també altres institucions públiques? La Diputación también. Y luego subvenciones que da la Generalitat. Desgraciadamente por el tema de la crisis cada vez son menos, pero bueno, algo hay. Para el tema de seguros, tenemos también un seguro que nos cubre, pues si acaso en un servicio tenemos algún problema y tenemos un seguro que nos cubre a cualquier voluntario. ¿Qué es necesario para entrar a Protección Civil? Pues tener ganas, simplemente tener ganas. Nosotros lo que hacemos, pues la persona que quiera entra como aspirante, pasaría una temporada como aspirante, se le daría formación y si le gusta, pues nada, se le daría uniformidad y a trabajar. O sea que no tenemos una regla de decir tienes que ser esto, tienes que... No. Mayor de 18 años. Sí, o 16 años, pero con la autorización del padre. Ajá. Con la autorización del padre. I, bueno, fins ara porteu endavant tots els projectes que teniu o hi ha algunes coses que per pressupost, per gent, vos quedeu sempre dient mos agradaria però no podem. Sí, sí. Yo me gustaría hacer muchas cosas pero claro, no puedo tampoco... Estoy intentando de meterme en colegios y eso para dar formación por Protección Civil, por mediación de Protección Civil, pues dar formación a los colegios y, bueno, tema de simulacros en los institutos y ahí estamos. Mirando y terminando de solucionar algunas cosas para poder ofrecerlo. Fins ara, bueno, sempre hem conegut a Protecció Civil, junt també a altra institució molt important com és Creu Roja, no? Que bàsicament també són voluntaris. Sempre tot és sumar esforços. En el vostre cas, com porteu aquesta relació en altres membres de seguretat? Bien. En lo que es el caso mío, estupendamente. No tenemos problema con ningún, tanto con policía local, guardia civil. No tenemos problema ninguno. Sabemos cada uno cuáles son nuestras funciones y ya está. ¿Teniu autoritat davant d'alguna gent per a, diguem, fer utilització de, no vaig a dir de la força, però d'alguna manera evitar que gent entre o isca? ¿Teniu autoritat en aquest cas? Sí, o sea, te digo sí, o sea, hay momentos en los que sí que tenemos que ponernos un poco duros porque hay gente que no nos toma en serio. No nos toma en serio, nosotros no somos policía, no somos guardia civil, pero hay en ocasiones de que nosotros, por nuestra voluntad, lo que intentamos es de aconsejar a esas personas porque se pueden ver en una situación grave y a veces no nos hacen caso, o sea, dicen, no, a mí no me interesa lo que me estás diciendo y yo tengo que pasar por aquí y paso. Nosotros no nos vamos a enfrentar a nadie, o sea, yo no voy a recibir un golpe de nadie porque no me quiere hacer caso. Lo que pasa es que, bueno, intentamos siempre pues mediar un poco, oye, mira, que es por tu seguridad, que es por... Afortunadamente nunca hemos tenido ningún problema de que nos hayan agredido ni nada de eso, pero bueno, siempre hemos intentado, hemos sabido torear un poquito y llevarlo a nuestro terreno, pero en ocasiones es difícil, es difícil. Hay gente que se cree, no sé, piensa que estamos ahí por estar y no se dan cuenta que estamos por su seguridad, sobre todo. Bueno, también...
una gran cosa també és la, tant la presència d'homes com a dones de manera igualitària en protecció civil i que fa també engrandís la vostra feina. A voltes, aquesta presència femenina pot ser més recomanable per a tractar alguns aspectes que sigui un home? Sí, en algunos casos sí que hay algunas situaciones en las que alguna chica sí que ha sabido llevar una situación mejor que un chico. Sí. Bueno, las situaciones que... Mos encanta que mos diguen això, mos encanta que mos diguen això. Nosaltres també estem molt contents de que estiguen així, parlem de protecció civil i sobretot fent arribar als nostres televidents l'important de la seva tasca. Són persones, això, voluntàries, que el que intenten fer és el millor per a nosaltres i sobretot estan presents en els nostres actes, com són els desfiles, com són els alardos, les guerrilles i totes aquelles coses que tantíssim ens encanta, com és la festa de moros i cristians, sense la qual pues, a voltes ens trobaríem en una grau situació si no estiguem per aconsellar-nos, però dimos quan sí i quan no, perquè això a voltes hi ha que tindre en compte, perquè en festes uno a voltes no controla, que també hi ha que tindre en compte. Bueno, si m'ocorreix una altra qüestió, com són els nous reptes. Avui en dia, no sé si Protecció Civil podria entrar-hi, però vosaltres el que esteu dient és la presència física de Protecció Civil és el que més compteu. Altres maneres d'estar present, altres maneres de tindre seguretat en diferents aspectes de la festa, com poden ser bueno, les barraques, en tots aquells llocs on la gent se reuneix. Esteu presents ahí? Se vos demana la vostra presència o preferiu deixar-lo en mans d'altres persones? Cuando es algo que es algún evento privado, no, nosotros no estamos presentes, normalmente es algo público, algo... Pero cuando es un evento que es privado, que es, a no ser de que lo soliciten por alguna cuestión y que, por ejemplo, el ayuntamiento sea colaborador, pues sí que se hace, sí. Bé, pues nos ha quedat claríssim. Tornem d'ací un moment, però anem a rebre la nostra companya, a Carmen Fillol, que ens porta tota l'actualitat de l'univers fester, com és el cas de la UNDEF. Aixina que la deixem en ella, que vindrà en un modelito pret-a-porter, com ella, que és molt arreglada i molt apanyada, i ens encanta veure-la. Endavant, Carmen. Molt bona nit a tots i a totes. De nou ens trobem en la cita setmanal en l'actualitat d'UNDEF. Ja començarem amb un aniversari molt especial. I és que els moros i cristians de Crevillent celebren enguany el 50 aniversari de la seva fundació. El 1965, un grup de valents joves crevillentins, assessorats per festers de localitats amb experiència en els moros i cristians, van decidir que Crevillent havia de celebrar no tan sols la Fèria de Sant Cayetano i la Setmana Santa. Salvador Domènec Llorenç, cronista de l'Associació de Festes, va ser l'encarregat d'escriure les ambaixades en successos que relacionaven el mismíssim rei Jaume I el Conqueridor amb Raïs Ben Hud, senyor de Crevillent. Aquestes ambaixades es van estrenar el 4 d'octubre de 1976. Però des del començament de les festes fins a la declaració de festes d'interès turístic nacional en 2005, van passar molts anys. És a destacar també que en el 2010 es va declarar les ambaixades crevillentines com a bé d'interès cultural i immaterial de rellevància local per part de la Generalitat Valenciana. L'associació i les comparses estan preparant nombrosos actes per a aquest aniversari tan especial. Concurs de música, exposició fotogràfica, sopar de gala, verbena popular, una nova corona per al patró i una ofrena en la que participaran tots els càrrecs de la festa. Tota aquesta informació serà ampliada en darrers programes com a convidats del programa, així que ja vos contaran els protagonistes amb més detall com s'està celebrant aquest important aniversari. I ara, com cada setmana, vos acoste el calendari fester per a que pugueu gaudir de totes les festes. Esta setmana les festes no són a la província d'Alacant, sinó a Albacete i Múrcia. Com ja van endavantar en el darrer programa, els dies grans dels almansenyos estan per començar, concretament demà,
i en honor a Maria Santíssima de Belén. La cabalgata del pregó, just després del mateix des de l'Ajuntament, dona pas a la entrega de les claus de la ciutat per part de la reina a la Verge de Belén. L'entrada de bandes del dia 1 finalitza amb la interpretació del pasodoble Almansa per part dels almansenyos i amb l'hospitalitat que caracteritza aquesta localitat manxega, als jardins del Palau de l'Ajuntament es dona pas a la recepció a les autoritats i poblacions visitants. Moltes d'elles, com no, pertanyen a UNDEF. Enguany, l'entrada mora serà protagonitzada per la comparsa Segries, que sens dubte deixarà bocabadats als espectadors que la contemplen. I el dia 2 es dedicarà als menuts, perquè es representa l'ambaixada infantil mora, acte de referència dins de l'àmbit de la UNDEF, ja que ha inspirat a la resta d'ambaixades infantils. Però és per la nit quan Almansa s'engalana per dur a terme l'acte més important, l'ambaixada mora nocturna, en la qual participen més de 300 persones en la plaça de Santa Maria i el castell. Enguany, l'agrupació Comparses posa a disposició de qui vulga el pack turístic Almansa, Fiesta i Cultura. Per informar-vos en més detall, visiteu la web de l'agrupació de festes. El dia 3, els huestes cristians en la capitania dels Templarios es faran els amos dels carrers de la localitat. El dia 4, l'ambaixada infantil cristiana termina amb la sempre emotiva conversió del moro i els dies 5 i 6 estan dedicats a la patrona. De segur que si vos acosteu a Almansa no quedareu gens indiferents davant les festes que celebren en esta emblemàtica localitat de Castilla-La Mancha. I com ja vos he informat, esta setmana les festes ens porten a Múrcia, concretament a la localitat de Caravaca de la Cruz. Unes festes que daten del segle XIX i que a l'any 1959 van incorporar a la dona, fet que ha donat un impuls prou important per l'auge de la festa. Aquestes festes tenen com a element fonamental el cavall, animal insigne de la localitat murciana. I prova del que vos dic, són els actes organitzats l'1 de maig amb el concurs de cavalls a pèl, un espectacle ple de fúria i vistositat. I ja el dia 2, la carrera dels cavalls del vi. El 3 de maig, a més del desfile infantil, es celebra l'acte més destacat i peculiar de la localitat murciana, el Parlament del rei Fernando III el Sant amb el rei moro Seid Abu Seid, que finalitza, com no, en la guerra pel domini de Caravaca. Si voleu gaudir del desfile, el dia 4 heu d'acostar-vos a Caravaca i el dia 5 la pujada de la patrona a la Real Basílica posarà fi a les festes fins l'any que ve. I encara tenim una població d'UNDEF gaudint de les seues dies grans, a Vanilla. Demà, a les 12 de la nit, el desfile de presentació de Reina Mores i Cristianes farà descàrrecs de Vanilla un espectacle de bellesa i festa. I el dia 1 de maig, a les 6:30 de la vesprada, el gran desfile de Càbiles i Mesnades posarà fi a les festes que van començar el dia 24 d'abril i donarà pas a les festes de la Germandat de la Santa Cruz que finalitzaran el 4 de maig. I fins ací tota l'actualitat d'UNDEF. Molt bona nit a tots i a totes i fins la setmana que ve. Bueno, pues ja han tornat. Moltíssimes gràcies, Carmen, per tota aquesta puntualitat en la informació i per lo guapa que te poses cada volta que hi a la tele, que eres l'enveja de totes les televisions comarcals i nacionals. Com ja han dit, agrair-li a José Ramón que hagi estat avui amb nosaltres. Parlem de protecció civil, de tota la seva feina. Recordem que són voluntaris. També depèn de nosaltres ficar-los una mà, tirar-los una mà en aquests casos, perquè la festa la fem nosaltres i sense la seva col·laboració no seria possible. Ens despedim fins la setmana que ve i ens anem en la música festera com sempre. La setmana passada van tindre ací a la Societat Musical La Paz de Sant Joan, que van actuar en la primera marxa cristiana de Amando Blanquer, Aleluya, en les passades festes d'Alcoi, i aquí també el nostre reconeixement, eixa gran marxa
y sobre todo ese impresionante autor que fou Amando Blanquer Ponsodà. Pues vos deixem en Aleluya, que la disfruteu y tornem a veremos la semana que ve. Hasta la próxima. Aleluya. Marxa cristiana composta per Amado Blanquer Ponsodà a l'any 1958, dedicat a la fila Bascos d'Alcoi. És la primera marxa cristiana que es va composar expressament per a l'entrada dels cristians. Va ser estrenada per primera vegada per la Primitiva d'Alcoi el 22 d'abril de 1958.